Elecciones allá en Grecia, esto debido a lo que se ha dado en conocer como un adelanto de la percepción de todos los griegos en lo que pudiera ser el resultado que a lo mejor va a ser desfavorable para quien es el primer ministro allá en Grecia, Yorgos Papandreou, que de antemano, a través de su órgano oficial, de su periódico de gobierno, había anunciado ya el adelanto del proceso electoral de acuerdo a lo que arrojen el resultado de estas elecciones. Después de haber sacado a su país, este mismo primer ministro, de una inmensa bancarrota, gracias a la inyección de 110 mil millones de euros de la Unión Europea y tanto también del Fondo Monetario Internacional, que no es más que la representación de una deuda para los griegos. Yorgos Papandreou afronta las elecciones municipales y regionales de este día como un referéndum, así lo ha marcado. Esto sobre su gestión al frente del gobierno griego. Si los que se oponen a las reformas dicen basta ya, esto por supuesto en el resultado de las urnas, él mismo dice que tendrá que prácticamente dejar este gobierno de acuerdo al veredicto del pueblo. Así lo advirtió Papandreou en declaraciones publicadas, como le había yo referido, en el semanario italiano Panorama. De ser así, esto, que prácticamente es una situación decisiva, incluso de acuerdo a la participación de muchos griegos, ya que hay que reconocer la sociedad griega, los ciudadanos griegos son altamente participativos en lo que se refiere a política, han estado siempre presentes en cualquier tipo de circunstancia, y esto que de alguna manera el Partido Socialista y sobre todo quien en este momento está como primer ministro está tomando muy ad hoc, como una lupa, lo que vaya a ocurrir de cara a estas elecciones regionales y municipales.